Mati, unite. Super clásico. Uy, para. No, para. Mira, hay paredes de por joven en dibujo suplente. Para. Las cansadas y a ir a remate. Vamos, chicos, ganamos esta primera. Me expulsaban y moría, boludo. Y a hacer cuando tirarse expulsan en minuto uno. Ah. Tantas cosas que no dejó. Este puede ser el mejor partido de mi vida. Puede ser. O puede ser un buen partido. ¿Por qué? Porque son todas las manos. No, pero eso sería un partido. Un mejor partido en el Real Madrid, o sea, contra el, la cancha de Bernabéu, no creo que haga. ¿Contra esto ya nos jugamos ya? Por lo menos. Hacelo con la zurda, hijo de puta. No. Cuando me pateó, largó la patada al aire. No, pará. No. Carta de lo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dejaba el pincho para acá. Y dejaba el pincho. Esta canción es muy triste. Mira, arruinarse es que si no, si no fue el objetivo con la canción, podría tomar una arruinarse. Pero sí, sí, tío, tío. Espera ahí para meterse en el trayecto. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Han recuperado la pelota. Los mejores años de mi vida fueron con Arenas. Qué buena pelota metieron. Yo me acuerdo que me había cambiado mi abuelo para arrancar al Barça y volvía escuchando Arenas. Porque tenía que venir al disco el día de hoy. Se puede venir la diagonal. Yo creo que con Juan y de chiquitos compartíamos niñeros. Tipo, cosas de mi sueño. Una trabajadora. El hijo de la señora que viene preso. No, el hermano. Tipo, mi viejo tuvo que defender al hermano porque era chorro. Basically. Te extraño, te lloro. Nada, pero va a dar re buena piba, Carmen, boludo. Falta, falta, puto. Yo me acuerdo el último día que estuvo en casa me la había quedado. Hay peligro en el pase. Y nada, y sí, porque desde que nací hasta 2017, puta madre. Desde que nací hasta 2017 estuvo con él. ¿Vos has tenido fantasía con Johnny Depp? No, o sea, siendo objetivo era re fea. Pero la veía como una...
soy como una madre dos. Una madre dos. No, para, tipo, después de edad, ¿llegó otra chica? No, no, después todo a arreglarse como podían. O sea, de vez en cuando viene una a limpiar, pero nada que ver con lo que hacía Carmen, que hacía todo. Bueno, sí, pero la mía estaba igual buena. No, o sea, ella viene a las mañanas y yo siempre me despierto a las 12, así que también. Pero bueno, también. Pero ahora, vos viste a Carmen, vos. Ella trabajó en tu casa. Sí. Bueno, por eso estaba. Ya habrás de saber que no está buena. No. La rubia rica. No, tenía. Lo contrario. El pelo de. Te quita. No, viste cuando lo estábamos jugando el partido pasado, tenía tipo todo peluca blanca. Sí. Tenía ese pelo. No, lo tenía gris. Digo, lo tenía negro. Negro. Claro, el color no. Ese pelo es como una combinación de... Es como que era rubio, pero como estaba vieja era como... Caca. Tenía 38, 36 años cuando trabajaba en tu casa. Pero... ¿En serio? ¡Uno! No, yo posta... No, no. O sea, en mi casa siempre iba con la con el pelo atado con una coleta. Era negro el pelo. Tipo, normal. Con una coleta. Y no se lo ataba. Y me acuerdo que siempre venía y me decía, hoy le di al chico Figueroa. Kylie me había hecho un insulto ando. Necesita compañía, para. ¿Vos le insultaste a él? No, no, tipo, creo que no sé, había dejado la remera afuera, que es una pavada así. Me dijo, pendejo de mierda, mierda pendejo, no sé, algo así. ¡Ah! Dale, mato, está en tu patio, está en el patio de tu casa, ¿no? ¿No estoy? En el patio de tu casa. Ah, bueno, bro, no sabía. Parece que te está afectando un poco. Ah, estamos jugando contra los mismos pibes, boludo. No, 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 porque te ahora controla, uno controla. Que bueno, antes también. ¿No? Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimilan en el Fíjate, proceso de este? Yo dije que estaba en el patio de mi casa y que el partido iba a ser una papa. Yo creo que la tiene que hacer porque controlaban toda la máquina. De hecho, es que no hay mucha diferencia entre los dos. ¿Controlaban toda la máquina? Sí, yo me acuerdo que metí dos goles y una antes de la verte. Sí, eso es más cuevo, pero. Fue un tiro, nos quedamos los pedazos. Tus puñales por la espalda tan profundo. No me da, no me hace mal. ¡Sacá de medio, puto de mierda! Sombra azúcar. Sombra azúcar. Llega. Ay, me cogen. Es demasiado, es más. Bueno, sí, la verdad que es el patio de la casa de Baker. Se
chicos. Imagínate, estamos... pide que una vaca tome tu, tu canchito. Es que esto no, no, esto no son los del Real Madrid, están alquilando la cancha. Ah, ok, deja que alquilen tu cancha. Bueno. Y la alquila, no, pero por, el Wanda, por ejemplo, es alquilado por el, por no sé qué, un equipo llamado Rayo Majada, algo así era. Rayo Majada, así se llama. Mati, al Atlético lo violaron, boludo. El Vicente Calderón era mucho mejor que el Wanda. Y el escudo anterior era mucho mejor. Sí, no sé qué pasó en la 17-18. Perder la final esa con el Madrid les dolió tanto y cambiaron el escudo, boludo. Sí. A ver, el Wanda desde el 2012 se construía, pero... Pero a ver, ¿qué pasaba con el Vicente Calderón que no le gustaba? Era muy pecho frío. Sí, el Bernabéu se creó en el 40. Mati, la cancha de Racing de Star Wars es el 40 también, boludo. Y la era, capaz era, era tipo una zona muy alta de Madrid, por eso hacía mucho frío. Ahí lo dejó sentado, bien bloqueado eso. Mati, yo estoy diciendo datos geográficos, ¿no? No, o sea, capaz que no era por la altura, era por los hinchas, son los estúpidos de mierda que cuando están acá en Real Madrid, el pecho, su corazón puede resistir bajas temperaturas, entonces dicen, bueno, vamos a probar cómo es ser pecho frío. Tipo, 2011, Copa del Rey, cerró el culo. Aquí le han hecho Copa del Rey. ¿Qué? ¿A quién le das esa Copa del Rey? Otro córner. Papi, yo a Real Madrid le gané en cuartos y semifinales de Champions League. ¿En cuarto? ¿No lo eliminó o es en el semi? No. El Real Madrid también los eliminó de semi en Champions en 2002. 2002. Con Figo, con Figo. Con Zidane. Exo. Mi argelino, boludo. Figo, Figo, boludo. Figo, Figo, Zidane. Es que Figo. ¿Cómo te cae en Figo? No sé, tipo, no, no lo vi jugar así que no. Ni, bueno, ni fui fan, boludo. Bueno, pero. No sé, a ver, un jugador que ha jugado en River y le ha caído re bien. Bueno, así que me cae, porque fue parte de los galácticos. Pero Figo no era galáctico tampoco, Figo era galáctico. Ganó un balón de oro. Sí, ¿sabes a quién más ganó un balón de oro? Andrei Shevchenko. ¿Si dijiste ese nombre? Dije Shevchenko y me metieron un gol de oro. Claro, dijiste Shevchenko y me metieron un golazo. Es porque, o sea, ¿sabes por qué? Porque Shevchenko salió de Chernobyl y bueno, ahí le dio la radiación. Ahora el mutante del gol, boludo. Mati, te hice el 96% del gol. Entregan veteándome a toda la defensa. Hice tres elásticas. Te di un pase de caño. Tenías que pegarle al arco nomás. No, para, vaca, dale, el patio de tu casa, boludo. Papi, corre bien. Y bueno, pero metió un gol. En el partido pasado metí dos goles y una asistencia. En este era la asistencia, pero bueno, Mati, que idiota. Pasa la cama, como pueda. Tírame el centro.
6 minutos más y nos cuentan cuánto les. ¿Por qué no tenemos defensa, boludo? Ahí parte la pelota al área. Hace bien sacar. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Sigue con la posesión de la pelota. ¡Penal! ¡Penal! ¡Oh! Para, se lo di a Cerati. Michel, dáselo a Sofi, por favor, te lo pido. No, lo agarrar. Por favor, sí, por favor. Espera. Mati, confía y dáselo a Sofi. No, lo agarrar, es un defensor, Sophie. Lo va a arder. ¡Gol! ¡Puta hermosa! ¡Ah! Señores, carencias, es un equipo de primera división. Qué jugadas armó la Michel al final. No hice nada en todo el partido, pero no. Si se trabaja con orden, con disciplina, con atención y con respeto al deporte y a sí mismo, hay premios al final del camino. Yo te voy a considerar un poco, Fernando, un plantel que ha mostrado que tiene la capacidad de jugar tal como. Quedan tres partidos.